El programa NIS se viene desarrollando desde agosto del 2014. Dentro de las instalaciones, una vez culminado el mes, o sea, ese sábado final, se han hecho esas actividades dentro de las instalaciones del núcleo. Sí, 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 sí. Bueno, el proceso ha sido bastante fructífero porque en la mañana con los niñitos de edad preescolar que atendemos en el turno de la mañana, esos niños tienen hermanitos, tienen primitos o tienen familiares cercanos que están durante el proceso de gestación y están en esa tónica de querer aprender algo, ¿no? Entonces se les va avisando a estos niñitos y a estos padres para que hagan la difusión del programa NIS, que se va a hacer la actividad dentro del núcleo. Las actividades nunca duran más de 45 minutos, ¿no? Recordemos que son niños pequeños y su capacidad de atención es muy corta. Pasan siempre con una rutina de un trencito a su salón. Ellos entran al salón de clases, ven otros compañeros, no, ya no está papá ni mamá, ¿no? Ya comienzan a tener la disciplina de tener un instrumento en la mano, de escuchar la canción, ya ellos saben qué van a cantar, ya saben qué posición van a tocar el instrumento. Bueno, de eso se trata, ¿no? De poder crear ya una disciplina, no simplemente el programa NIS, ya más de una orquesta, porque ellos más adelante, ya tengan 5 años, 4 años, ya van a formar parte de una orquesta, ya van a tener un instrumento en su mano. Ahorita integrados como tal dentro de las actividades regulares tenemos alrededor de 100 niñitos en la mañana que han venido en diferentes áreas. Igualmente seguimos recibiendo niños porque bueno, vienen referidos y estamos dentro del mismo sistema. En asistencia a las actividades que se hacen acá han venido, a veces vienen 30 papás, 40 papás, viene la familia completa, o sea, varía y es bastante fluctuante la afluencia de esos padres, pues. En nuestro hogar realmente resultó algo fácil, ¿no? Porque realmente tenemos dos hijas mayores que están en la Sinfónica Simón Bolívar. Entonces prácticamente yo he venido prácticamente siguiendo los lineamientos de las mayores. Para mí ha sido una experiencia muy, pero muy agradable, muy emotiva de siempre. Papá, nos iremos a pasear y nos vamos de paseo. Es importante que los padres asistan, que se sientan motivados, primero porque esto les crea un desarrollo integral al niño como tal. Antes de ser estudiante es niño, ser humano. El ambiente juega un papel importante porque nos da a nosotros herramientas para que ellos se desenvuelvan. Sin embargo, la música crea ese estado de sensibilidad que hace que el niño sea más activo, más proactivo y más de dar habilidades sociales, que sea un ciudadano íntegro, completo para la sociedad.